estar contigo. Tengo miedo, mami. No debes temer. Yo te estoy cuidando. Duérmete. Me voy a quedar aquí contigo. Yo no quería hacerlo, te lo juro, Rebeca. Yo no quería hacerlo. Ya subí su ropa al cuarto de visitas. ¿Se le ofrece algo más, señora? No, gracias. Ya vete a dormir o haz lo que acostumbres, lo que Rebeca te pedía. Pues, como a estas horas la señora me dejaba ir a mi cuarto a ver la tele. Anda, ve. Con permiso, señora. Si algo se le ofrece, en el cuarto de huéspedes también hay un timbre. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Recordaba. Es inevitable recordar a tu esposa. Toda esta casa está impregnada de ella. Tu hijo no puede quedarse a vivir aquí, Jaime. Sí, ya lo pensé. Tú casi nunca estás, llegas muy tarde. Y eso cuando llegas a dormir. Mamá, estoy muy cansado. Me voy a llevar a vivir conmigo, Jaimito.
Creo que es lo mejor. Al fin lo lograste. Ya te deshiciste de los dos. Tú también me vas a culpar a mí. ¿De qué? ¿De la muerte de Rebeca? No, de eso no. La muerte es un designio de Dios contra el cual no podemos hacer nada. Lo que sí te reprocho es tu abandono. Los tenías muy solos. Aimito estará mejor contigo que aquí. De eso estoy segura. Solo te voy a pedir un favor, mamá. Rebeca me pidió en muchas ocasiones que si llegara a faltar, me ocupara de Mercedes. Ella le estaba muy agradecida. ¿Quieres que esa mujer siga el cuidado de Jaimito? Sí, mamá. Era un deseo de Rebeca y lo quiero cumplir. Si tú lo dices, no lo voy a poner en duda. Pero me parece extraño. A mí tu esposa nunca me mencionó nada al respecto. Mamá, Mercedes se tiene que quedar. De acuerdo. Pero si vamos a cumplir la voluntad de Rebeca, Mauricio se irá contigo a trabajar en los laboratorios. ¿Cómo? ¿Lo que oíste? En las últimas ocasiones que hablé con tu esposa, ella me manifestó su deseo de que Mauricio interviniera y vigilara el patrimonio de su hijo en los laboratorios. ¿Se le ofrece algo? No, no, no. Es que oí como que me hablaba. No vaya a ser reina. El señor Adolfo le ha estado hablando, que no está en su casa, pero que trae su celular. Gracias. Puede retirarse. Sí, llegué hace rato. Necesito hablar contigo.